Pati, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, afortunadamente. Licenciado, ¿está usted enterado de que hay un tercer testamento el cual quieren impugnar al que usted sacó en defensa de Iván? Mire, a mí me tocó defender el testamento que otorgó don Alberto en el 2014, cuando se hizo la investigación y todo el trámite notarial ante el Archivo General de Notarías. Solamente se acreditó que existían dos, uno de 1976, según recuerdo, y el otro de 1994, me parece. Posterior a eso, únicamente el que se otorgó fue el que a mí me correspondió defender. No pudo haber manera de que existiera alguno. Es decir, desconozco cuál es la razón tienen ahora y quién sea la persona que pretende impugnarla o demandar la nulidad del testamento del 2014, pero la tarea que va a llevar a cabo va a ser estéril. ¿En algún momento le podría tocar a usted estar involucrado en este caso, pues obviamente por haber sido quien defendió a Iván Aguilera en su momento? Sí, seguramente me tendrían que mandar llamar a mí en calidad de testigo por haber sido nombrado al BACEA y por haber defendido la nulidad del testamento que demandó Joao Rosales. Hasta el día de hoy no sabemos quién es la persona que está impugnando ese testamento, licenciado. ¿Pero será alguno de sus hijos? Bueno, si fuera el testamento del 94, en donde don Alberto nombró como herederos a los cuatro hijos en partes iguales, solamente podría ser uno de ellos. No habría necesidad de que alguien más pretendiera demandar porque tampoco tendría acción alguna. Pero quiero pensar que todo quedó perfectamente claro como para que alguien se atreva a impugnar ese testamento que usted defendió perfectamente. Quedó absolutamente resuelto, cosa juzgada. Incluso cuando existió alguna impugnación, la Suprema Corte resolvió que no había lugar a la nulidad del testamento, que quedaba firme y era verídico. Es decir, ya no hay manera de pretender impugnar este documento una vez más. A ver, un poquito para que le quede claro al público y a mí también, licenciado. Juan Gabriel deja dos testamentos. Tres en total. El último es el que tendría que tener la validez, ¿cierto? Ajá. Es correcto. Es decir, cada vez que se otorga un testamento, el posterior anula a los anteriores. El último que otorgó don Alberto fue el del 2014, con lo cual quedó anulado el del 94 y ese del 94 anuló a su vez, desde el momento que se otorgó, el del 76. Eso quiere decir que pues el único beneficiado en este caso es el hijo mayor de Juan Iván. ¿Iván? Iván, claro, el último testamento. ¿Sí? Y los hijos no pueden hacer nada para pelear por lo que su padre seguramente les querría haber dejado. Mira, aquí es un tema absolutamente moral. Lo que su padre quiso haberles dejado, acordó con ellos y acordó con Iván, quedará exclusivamente en el deber moral de Iván de cumplirlo o no, según lo que hayan platicado. Pero legalmente Iván no tiene absolutamente nada de obligación en otorgarle o en ayudarle o en cederle a sus hermanos nada. De alguna manera le toca en este momento defender, ¿no? Por lo menos en esta vía a Iván Aguilera, a pesar de que pues sabemos que todavía le debe dinero y que la relación con Iván pues no cerró del todo bien, licenciado. Bueno, no me toca defender a Iván, me toca defender a don Alberto y volverá a defenderse solo ahora que yo ya no soy como abogado. Pero pues no se trata de un tema de dinero, es decir, la clase y la categoría ni la da ni la quita el dinero. Bueno. Licenciado, como siempre, estamos muy agradecidos con que se enlace a Ventaneando y nos deje muy claro este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Con todo gusto, buenas tardes. Abrazo. Buenas tardes, licenciado. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando.